Olá, boa tarde. Começa daqui a pouco em Brasília, reunião para anunciar a concepção da rede latino-americana para o desenvolvimento regional. O encontro faz parte do seminário internacional que discute a situação atual e as perspectivas da política regional no contexto global. Quem está no local do evento e tem outras informações é a repórter Priscila Machado. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Daniele. A ideia é que essa rede latino-americana para o desenvolvimento regional seja constituída e passe a funcionar em parceria com diversos organismos internacionais. Hoje vão ser anunciadas as bases para a construção dessa rede. Ao meu lado, para falar um pouquinho e explicar para a gente, está a Imaculada Samora. Ela é diretora do programa europeu Eurosocial. Explica um pouquinho para a gente o que é esse programa Eurosocial. Eurosocial es un programa europeo de la Comisión Europea para apoyar políticas públicas que favorezcan, que mejoren la cohesión social, la inclusión social, que luchen contra las disparidades, contra los desequilibrios territoriales y sociales. ¿Y cuál es la importancia, né, dessa cooperación internacional? ¿De qué manera la constitución de esa red latinoamericana puede ayudar los países latinoamericanos a se desenvolverem? La red se supone que va a poner en común todos los países que están haciendo políticas regionales de desarrollo territorial y la importancia que tiene pensar en el territorio cuando se hacen las políticas públicas, a qué territorio está dirigido. Entonces los países se van a poner en común en esas redes, van a poner en común sus prácticas, van a intercambiar sus experiencias y sus buenos éxitos en ese tipo de políticas para aprender unos de otros. En particular Brasil tiene mucho que contribuir, tiene mucho que aportar a los conocimientos sobre las políticas territoriales. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que hoje é o lançamento da proposta de formação dessa rede, que vai ser constituída em novembro. Daniele. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.